Buenos días, mister. Buenos días, ¿cómo están? Sí, sí, perdón, mucho. Quita la conecta después. Buenos días. Por favor, los que tienen su cámara apagada, la encienden. Buenos días, mister. Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Buenos días. La persona que está como Mary Martínez, ¿quién es? Es Jorlin. Ah, Jorlin. Pero por favor, me encienden las cámaras. Sí, ya las encendí. Bien, voy a pasar lista primero, ¿sí? Para que podamos iniciar. Hay que tener listo el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Ustedes ya saben cuál es? Este. Buenos días, mister. Buenos días. Sí, ese es. A mí me quedó feo, mister. No, no le va a quedar feo. Mister, mira el mío de Natalie. ¿Cómo quedó así? También. El mío, Daphne Cárcamo. Deme un segundo, primero voy a pasar lista, ¿sí? Ok, hoy es 24, ¿verdad? De agosto. Vamos a ver. Alexandra. Adriani. Presente, mister. ¿Qué hay, Adriani? Ariani Nazaret. Presente. Ok. Ariana Isabel. Presente. Ahí está, sí, Ariana. Presente. Ok. Claudia Ramos. ¿Claudia? ¿Me escuchó? Sí, le escuché, hija. ¿Claudia? ¿Daphne Cárcamo? Presente. ¿Daniela Alejandra? Mister, perdón por llegar tarde. Soy Derek, a ver, es que mi mamá me había mandado el link. Derek, hijo, entre y yo estoy pasando lista ahorita, ¿sí? Siempre que entre tarde, entre. Y al final, que yo termine de pasar lista, oye. Para que no. Daniela Rodríguez. Dana Montserrat. Presente. Jorlin. Presente. Eliana. Presente. Natalie Michelle. Presente. Scarlett Figueroa. Scarlett Figueroa. Charo Noemí. Presente. Sofía Michelle. Presente. Muy bien. Carlos Alejandro. Carlos Alejandro. Carlos Rodrigo. Presente. César Lagos. Presente. Derek Adriel. Presente, mister, y quería que iba a llegar tarde. Ok. Jonathan Alexander. Matías Galo.
Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Daniela Stephanie. Ok, hija. Andrés, silenciamos su micrófono. Daphne Jacqueline. Daphne Jacqueline. María Clara. Presente, mister. María José. María José. Nazaret Montserrat. Presente. Nilsen Turcios. Presente. Ahí está Nilsen, ok. Samantha. Presente. Muy bien. Andrés. Presente. Ángel. Ángel Giovanni. Present. Khaled Renan. Khaled Renan. David Ramírez. Presente. Derek Mauricio. Derek Mauricio. Dominic Madrid. Presente. Ok. Edgar David. Edgar David. Angel Alberto. Presente. Emiliano Rodríguez. Presente. Bien. Ian Alberto. Presente, mister. Jared. Presente. Justin. Presente. Sí, hijo. Justin Mejía. Mister, perdón por interrumpir, solo le quería decir algo. Permítame, mi amor, solo voy a terminar de pasar lista. Wilmer Alejandro. Presente. Ok, vamos a ver, los que no me respondieron. Alexandra Andino. Claudia Ramos, que por ahí la vi ahorita. Presente. Scarlett Figueroa. Carlos Alvarado. Jonathan. Santiago. Dagny Jacqueline. Khaled Renan. Derek Mauricio. Edgar David. Y Austin. Ninguno de ellos, ¿verdad? Ok. Edgar, ahí está. Presente. Ok. Listo, Edgar. Bien. Pequeños, pueden buscar su pantalla ya. Está ahí para que la busquen. A ver, Claudia, ¿qué me iba a decir, hija? Mister. Es que a mí me está quedando el dibujo bien feo. Míralo. No. Míralo. Ok. Ya lo veo, Claudia. Ya lo veo. Mister, yo ya la encontré, la pantalla. Ok. Mister, mírame el dibujo. Permítame, amorcito. Claudia, es que en lo que veo en el suyo usó colores que yo no indiqué. Eso es lo que yo estoy viendo ahí. ¿Verdad? Así, los que me lo quieran mostrar, ahorita es el momento que yo lo puedo ver, los de todos, antes de que fijemos la pantalla. Permítame, yo estoy viendo aquí. Veo el de Angel, va bien. Veo el de Sofía, excelente, Sofía.
Matías, muy bien. Samantha. De Natalie. Permítame, Natalie. Samantha y Dana. Solo hay unos espacios que les hizo falta, hija, de terminar de pintar, pero lo llevan bien. Natalie. Ok, Natalie, vamos a ver. César. Estoy viendo el de Natalie y el de David. Van bien. Daniela, Stephanie. Daniela, me le hace falta unos partes que veo con blanco, ¿sí? De donde pintamos el cielo. César. Mister. Al igual, César, me le hacen falta unas partes que veo en blanco. Andrés, excelente. Bueno. Emiliano, a ver. Me pega mucha luz ahí. Ok, Emiliano. Muy bien, Emiliano. Muy, muy bien. Vamos a ver. Ahora voy a ver a otros compañeros. Claudia. ¿Viste, Sharon? Permítame, Sharon. Claudia, ya le dije. Permítame. Claudia, ya le dije, hija, qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Veo que hay algunos colores que los puso donde no tenían que ir. Vamos a ver. Veo a Dafne Cárcamo. Muy bonito, Dafne. Excelente. Veo a Ariana. Excelente, Ariana. A Nazaret. Nazaret, me le quedaron unas partes en blanco también. Bueno. No veo el de Adriani. No la veo. Aquí está, mister. Espere, le voy a poner la cámara a la segunda cámara. Okay. Bueno. Veo que está Santiago en la clase y no me respondió. La lista. A quien no me responda. Mira, mister. Adriani. Ok, hija. A quien no me responda, si no responde, le voy a tener que quitar puntos. Adriani, ahorita lo voy a buscar, hija. Vamos a ver. Veo el de Jorlin. ¿Va bien, Jorlin? Lo que logro ver, va bien. Adriani. Adriani, muy bien, Adriani. Charon. Gracias. Charon, ese dibujo está en el sentido contrario, mi niña. Ahora ya lo comenzó, pero en la próxima dibuje así como está la posición de la página que yo les indico, ¿oye? Sí, mister. Mister. Permítame, amor. Permítame. Daniela, no sé cuál Daniela será. Tiene la cámara apagada. Dominic. Alexandra. Por lo que veo debe ser Daniela Rodríguez. Daniela Stephanie. Ariadne, Scarlett, enciendan sus cámaras, por favor. Scarlett Elizabeth, Alexandra, Daniela. Y Dominic, la cámara, por favor. Mister. Dígame, Yaret. Dice que yo, como no tengo tempera, lo intenté hacer con acuarela. Ve. Sí, con tempera, lo intenté hacer, pero no tengo acuarelas. Sí. Está bien. Y fíjese que no me salió bien. Cuando se pinta con témpera, se necesita usar poquitito témpera y hacer siempre uso de agua. Mister. Dígame. Tu cámara sigue en negro. Sí, porque les estoy pidiendo a algunos que las enciendan y no las han encendido. Daniela y Alexandra. Ella. Alexandra. Bueno. Voy a escribir ahorita, Alexandra, ¿de qué sección es? Tercero A. Tercero A. Tercero A. Permítame. Viste el de Daniela que yo le estoy usando ahorita, pero ya le devuelvo el teléfono. Sí, gracias. Okay. Permítame, voy a escribir a tercero A porque voy a retirar a Daniela. Ve a los que no encienden las cámaras, los voy a tener que retirar. Dice yo la tengo encendida, Nazaret.
tenemos. Bueno, vamos pues. Fija en la cámara. Y tratemos de mantener el micrófono en silencio para que podamos avanzar. ¿Sí? Fijemos el video para que podamos comenzar. Bien. Vamos a terminar esta parte de aquí. Y esperamos poder... ¡Mister! Dominic, permítame, hijo. Vamos a terminar esta parte de aquí y esperamos poder hacer el puente, ¿verdad? A ver, Dominic, lo escucho. Azul. No, a mí no me... No pude terminar ayer. ¿Terminar qué, Dominic? No pude terminar el jueves, la pintura. Es que no lo hemos terminado, hijo. No, de como la lleva usted, no la pude alcanzar. Ah, bueno. Mister. Trate de ponerse al día. Mister, ¿para qué el morado se combina con verde? No, con rojo y azul. Ok. Bien, a ver. Yaret, apaguemos el micrófono y voy a darle la palabra. Es que le quería decir algo. Ok, hijo, pero entonces me va a esperar porque Samantha y Emiliano tienen la mano levantada, ¿verdad? Entonces primero le voy a dar la palabra a Samantha, luego a Emiliano y después a usted. Mister. Azul, dígame. Yo creo que lo voy a volver a hacer. ¿Por qué, mi niña? Que no me quedó bueno. Termina aquí conmigo y yo lo voy a indicar. Bien, aquí ahorita solo azul. Mister. Todo este espacio blanco menos el puente, vamos en azul. Emiliano. Mister. Claudia. Es azul oscuro. Azul claro, hijo. Claudia, recuerde que hay que levantar la mano y dije que a quién le daba la palabra ahorita. Ahora sí, Jared. Es que mire que si usted le puede mandar el video a mi mamá, mister. Ok, hijo, pero yo siempre les pido que me escriban, porque así es mucho más fácil para mí saber quiénes lo necesitan. Dana Monserrat. Mister. Dígame. El color que usted está usando ahorita lo está metiendo en agua... ¿O lo está mezclando con otro color? Con el agua nada más, hija. Ah, ya, gracias, mister. Ok, corazón. David. Agua ahora, miren, aquí solo es agua. David. David Ramírez, nada. Si no necesitas nada, bajen la mano. No, era antes, pero... Ok. Claudia. Yo también tengo que hacerlo otra vez, mister. ¿Por qué, hija? Porque me quedó bien feo. No, tienen que fijarse, observar bien los colores que ponemos, porque aquí, por ejemplo, Aquí, por ejemplo, en esta esquina de acá arriba, usted puso morado y en esa esquina no va morado, mire. Va amarillo y de ese amarillo aquí es anaranjado, pero usando agua, agua y agua y agua. Por eso se ve así, más pálido. Entonces tiene que observar bien hasta dónde llegamos a pintar con un color, porque el morado, mire, solo lo pusimos aquí. Y usted me lo puso acá arriba, ¿verdad? Tienen que fijarse bien en eso. Mister, arriba del morado del cielo va como un rosadito, va. Aquí sí. Pero debajo del ojo donde está pintando. Por favor, levantemos la mano, hija. Aquí hay compañeros esperando su turno, ¿sí? Pero sí, aquí va como un rosado. Vamos a ver María Clara. Mister,
Mire que yo no tengo azul como el suyo. Solo tengo azul como celeste. Ese es, hija, el que estamos usando. Ah, gracias, mister. Ok. Dana. Dana. Mister. Dígame. El color azul hay que ponerlo debajo del amarillo. Sí, hija, aquí mire. El espacio que nos quedó. Ah, que casi no me miraba. El espacio que nos quedó en blanco aquí. Como... Gracias. Me quedó oscuro. ¿Perdón? A mí me quedó oscuro el azul. ¿Le puso agua, David? Sí. Suficiente. Recuerde que si usted pone una vez aquí y mira que es muy oscuro, tiene que volver a meter el pincel al agua, pasarlo por un papel y volver a probar hasta que tenga el color que es. ¿Verdad? Si lo pusieron la primera vez y no lo corrigieron, entonces por eso les va a ir quedando así. Mister, ahorita estamos en el mar o el océano, va. Exacto. Vamos a ver, si Claudia y Dana no tienen nada que decir, les voy a pedir que bajen la mano. A ver, Claudia, entonces usted parece que sí, diga. Mister, el azul celeste, ¿cómo se puede hacer? Derek, estoy esperando a ver si Claudia dice algo, hijo. Recuerde levantar la mano, por favor. El azul celeste, si usted tiene azul oscuro, solamente le va a tener que combinar blanco. Miren, aquí en esta parte, solo metí el pincel en el agua. Lo pasé por el papel y estoy haciendo aquí ahora sí. Miren. Solo, sin ponerle pintura, solo haberlo pasado por el agua. ¿Ok? Solo se pasa por el agua. Bien. Vamos a hacer esta otra parte de aquí. Y bueno, más adelante le voy a decir en una clase de social. Bien, aquí ya metí el pincel al agua, tomé pintura, lo pasé por el papel y comienzo a pintar. Veo que hay algunos padres que me están escribiendo. No les puedo responder porque hago uso del teléfono durante estoy en clase. Para poder dar la clase yo utilizo el teléfono también. Aquí agua, miren. Y papel. Agua y papel y pintamos. Aquí estoy bajando solo con agua, miren. Solo con agua estoy bajando. No le he puesto pintura, únicamente agua. Solamente agua, nada más. Me preocupa los que me dicen que van a volver a comenzar, porque no recuerdo bien si el video de la clase anterior lo pudimos grabar. Recuerden que el internet me estuvo molestando mucho. Scarlett. Sí, mister, usted la vez pasada pudo grabar el video. Ok. ¿Cómo ves azul?
Vamos a ver, Scarlett, dígame. Tengo azul oscuro. ¿Cómo dice, corazón? Que no tengo ese azul, solo tengo azul oscuro. Ok. Si solo tiene azul oscuro, hija, intente, mire, agarre un poquito de agua, póngale azul y lo pasa por el papel. Luego, vuelve a meter el pincel por el agua, lo pasa por el papel y pruebe en una esquina, en un lado, no en todo, solo en una partecita, y mire si el color está bien. Si le falta aclarar, lo vuelve a meter al agua, lo vuelve a pasar por el papel y así hasta que tenga el color, ¿ok? Scarlett, Elizabeth, dígame, hija. Nada. Ok, Nazareth. Mister, le quería decir una pregunta. Todos le quería decir, al final del amarillo del cielo, ¿qué color va? ¿Hacia arriba? Sí, hacia arriba. ¿Aquí este? Ajá, ajá. Mire, hija, viene siendo este naranjado que usted ve aquí. Pero a medida fuimos avanzando, lo fuimos usando solo con agua, sin poner color. Por eso aquí se ve mucho más pálido. Y fíjese que el océano no me está quedando como el suyo. Y lo estoy haciendo como usted lo dice. Uh-huh. Ya lo vamos a ver, hija. Ya lo vamos a ver. Déjenme ver que parece que a Daniela Stephanie la sacó la clase. Quiero ver qué pasó. Hola, buenas, buen día. Ingrese dándole clic en el enlace. No copie código ni nada, solo dele donde dice www, las letras que están en azul, para que pueda entrar. Ok, me disculpan, pero es que a Daniela la sacó el Zoom de la clase. No sé qué habrá pasado. Daniela Stephanie. Bien. Mister, ya terminé. Muy bien, Daniela. Daniela, hija, ahorita que la veo, Daniela Rodríguez, ¿verdad? Sí. Mi amor, ¿me hacen falta sus tareas de primero y segundo parcial? Ay, es que no he tenido tiempo, Mister. Hija, pero se les dijo que hasta el sábado de la semana pasada y no me mandaron nada. Mi papi dijo que iba a hablar con usted en un fondo y yo le pregunté. Pero ahí le digo más tarde. Sí, corazón, porque yo tengo que entregar cuadros. Bien. Ian, a ver, Ian, ¿qué me quiere decir, hijo? Si le podía mostrar mi dibujo. Ok, voy a pausar un momento ahí para que ustedes me puedan mostrar. ¿Sí? Ya les voy a permitir, hijos. Denme un momento, ¿ok? Dicen, Andrea, ni le puedo mostrar cómo me está quedando el dibujo. Ahorita lo voy a ver, hija. Ahorita lo voy a ver. Ahorita lo veo. Este es el mío, mister. Permítame, permítame. Veo el de Ian, ¿va bien, Ian? Ok, voy a ver varios. Ahorita todos los que me lo puedan mostrar. Veo a Dana, veo a Adriani, veo a Ian, veo a Edgar, María Clara, a Samantha, a Zoe. Van bien. Yo no sé por qué me dicen que lo van a comenzar si van bien. Yo no le he dicho nada.
Yo no le he dicho nada, Mr. Dana. Mister, yo Matías. No le he dicho nada, María Clara. Muy bien, Matías. Adriani, muy bien. Ian, muy bien. Gracias. Edgar, David, a ver. Va bien, Edgar. Llevan bien ese trabajo. Nazaret. Mister, el mío, Natalie. Permítame, mi amor. Que yo aquí estoy viendo varios. Nazaret, diga, solo las partes que tienen blanco son las que le faltan terminar, pero lo demás lo lleva bien. Ah, ok, gracias. Emiliano, muy bien. Excelente trabajo. Natalie, muy bien. Samantha, muy bien, hija. Solo me le faltan arriba en el cielo unos toquecitos de anaranjado, pero lo demás va muy bien, ¿ok? A ver, Dafne, Cárcamo. Excelente, Dafne. César. Beautiful. Jorlin, excellent. Excellent. César. César, vamos bien, César. Muy bien, César. Derek. Derek Adriel. El suyo. Derek Adriel. Derek, con usted hablo. Muéstrame el suyo. Ah, es verdad que no lo está haciendo. A quien no trabaja en clase, a quien no trabaja en clase, no le voy a dar todos los puntos del trabajo. Mister, yo ya terminé. Sí, mi amor. Mister. Voy. Dígame. ¿Con qué se puede combinar naranjado que yo no tengo? Con rojo y amarillo. Gracias. Ok, bien, continuamos pues. Seguro aquí me va a querer sacar. Bien, vamos a comenzar a pintar lo que es el puente. Vamos a utilizar un color café. Ahora, si ustedes no tienen color café, lo van a combinar usando color rojo, color verde, y los combinan esos dos. Luego, una vez que ya tengan, van a tener un café oscuro de esa combinación. Cuando ya lo tengan, van a combinar después un amarillo a esos colores y les va a dar un café más clarito. Y si es necesario que sea más claro, le van a poner un poquito de blanco, pero después de que le hayan puesto el amarillo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me captaron? No. Okay. Vuelvo a explicar. Vuelvo a explicar. Primero, para hacer el color café que vamos a pintar ahorita esta parte del puente, van a mezclar amarillo y verde. Hay que combinar. Wilmer, escuchemos por favor, que les estoy explicando cómo es. Primero van a combinar rojo con verde. Y eso les va a dar un café oscuro. Después que tengan el café oscuro, le van a combinar un poquito de amarillo. Y eso les va a dar un café más claro. Ahora, si lo quieren que sea más claro, le van a poner un poquito de blanco. ¿Ok? ¿Ahora sí me entendieron? Rojo y azul. Y verde. Rojo, azul y verde. Azul no. En ningún momento les mencioné azul ahorita. Azul no. Rojo y verde primero. Después, okay. Si lo quieren que sea más claro, porque seguro va a ser así, le combinan amarillo. Y después le van a combinar, después que le pongan amarillo, si lo ven que es muy, muy oscuro, le van a combinar un poquito de blanco. Mister, usted lo está utilizando claro. Hay un color bien bonito. ¿Qué? No me está saliendo el azul claro. Ok, uno a la vez. Y levanten la mano, por favor. Uno a la vez y levanten la mano. Dana. ¿Limpiamos? ¿Dana? ¿Nada?
Ok, Scarlett. Blunt, solo hago... No, no, mister. ¿Qué cine? Mister. Scarlett. Dana. Ahora se espera, Dana, porque le hablé y no me respondió. No me está saliendo el azul claro. Para aquí el agua, hija. Sí, no me está saliendo. ¿Le combinó, como le dije, con el agua? Sí, sí. Me está saliendo. Ok. ¿Seguro usted que tienes un azul como el de la bandera? Ya vengo. ¿Verdad? Es, seguro ese es el azul que tiene. Entonces, ese no le va a dar este tono exacto. Pero ¿viste con qué combinamos el amarillo? Espéreme que estoy explicándole algo a su compañera. Hija, le decía, seguro si es el azul que tiene la bandera, no le va a dar este mismo color, pero sí se lo va a aclarar, ¿verdad? Entonces, aunque no le dé el color igualito, pero si se lo aclara, no hay problema. Mister, mi café, no sé, bueno, se puso claro, pero no está, no claro amarillo, no importa, pero está claro. Está bien, no hay problema. No hay problema. Ok. Permítame, que necesito que hay compañeros con la mano levantada. Y también para Emiliano la próxima vez, hijo, levantamos la mano, oye. Bien, aquí un poquito de café más oscuro, miren, en esta orilla. Nazaret, mister. Permítame, Nazaret. Permítame, traje mi acuarela y tiene un azul claro. Ok, muy bien. Ahora, por favor, escuchen. Mister, yo entré tarde. Escuchen, por favor. Aquí, un cafecito más oscuro, solo en esta orilla, ¿ve? Ok, solo en esta orilla. ¿Viste qué color nos dijo para mezclar el café? Rojo con verde primero. Y le va a dar un café oscuro. Entonces a ese le van a mezclar después un poquito de amarillo. Mister. Permítame, hija, un poquito de amarillo. Y si lo quieren que sea más claro, le van a poner un poquito de blanco. Vamos a ver, tengo a Sharon con la mano levantada. No, ya no, mister. Ok, bajémosla entonces. Sofía Michelle. Sofía Michelle. ¿Nada, Sofía? Bien. Entonces, Samantha. Mister. Dígame. Solo le quería preguntar que si está bien este color café que hice. Ya lo voy a ver, hija. Ya lo voy a ver. Ahorita la busco. Samantha. Aquí la estoy viendo. Enséñala. Ok, póngale un poquito más de amarillo. ¿Sí? Bien, niños, se nos termina el tiempo. Tenemos menos de un minuto, dice. Entonces, los veo en social, ¿sí? Y nos vamos a quedar hoy ahí. Ok, mister. El jueves podríamos terminar ya el dibujo. Eso espero, hijo. Eso espero. Sí, me manda el video. Adiós. Los que necesiten video, ya saben, tienen que escribirme en la tarde. Ok. Bueno, okay, los veo en social. Adiós. Los veo en social, ¿ok? Bye, nos vemos. Bye. Bye.